Desperfectos mecánicos produjeron el vuelco de un pickup en la calle que conduce de San Ignacio hacia el Cerro El Pital, donde al menos una decena de personas resultaron lesionadas y una más perdió la vida en el lugar, identificada como Eliseo Amaya. Recibimos una alerta que acá en la calle conocida como El Pital había ocurrido un accidente con múltiples víctimas, por lo que de inmediato movilizamos varias unidades. Y pues al llegar al lugar, lastimosamente nos encontramos con una escena bastante dramática. Tenemos una persona del sexo masculino fallecida y resultaron alrededor de 11 personas lesionadas que han sido trasladadas para su estabilización en un primer momento a la unidad de salud de La Palma. De ahí seguramente algunos van a ser referidos a hospitales para tratamientos médicos más avanzados. Según información, se trató de un viaje familiar que terminó en tragedia. Al cristalizarse los frenos por las características de la carretera y la sobrecarga del vehículo. El pickup que está a mis espaldas sufrió desperfectos mecánicos y, como lo decía anteriormente, en él venían alrededor de 12 personas que, pues, al volcar obviamente sufren diferentes lesiones. Por el momento se maneja la versión que se trató de un desperfectos mecánicos que habría sufrido este automotor que tiene pues placas nicaragüenses y que sin duda alguna las personas o las víctimas pues también algunas deben ser de esta nacionalidad. Posteriormente se dio a conocer un segundo fallecido a causa del accidente. Se trató de Obed Amaya, un niño de 12 años. Ante esto se hace el llamado a la población a tener precaución al momento de visitar lugares turísticos, revisar el vehículo en que se transportan y estar atentos a las condiciones del clima para evitar que tragedias como esta se repitan. Este es un informe de Esmeralda Alas para CN Noticias.